¿Se me oye bien? ¿Sí? Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a la precharla. Y es que cuando Abraham me escribió y me preguntó, bueno, aviso que estoy un poco ronca, ¿vale? Por si me escucháis, que suelto algún gallo y estas cosas que me pasan hoy. Cuando Abraham me escribió, me dijo, oye, ¿te apetece dar una charla sobre cómo dar una charla? Contesté inmediatamente. Fue reply, yes, ¿no? Y como a los 5 segundos de mandar el email fue mi cerebro diciéndome, ¿tú lo has pensado? ¿Eh? Que es una charla sobre cómo dar charlas, que tampoco llevas tanto tiempo aquí en el mundillo, que cada vez que te subes, ves, te sigues chocando con las cosas, sigues poniéndote nerviosa. Es como, tú no lo has pensado muy bien, ¿verdad? Y es que así soy yo. Para la que no me conozca, Lu, ¿puedes apagar las luces, porfa? Para el que no me conozca, mi nombre es Fina. Bueno, Josefina, que si no lo digo Josefina, mi abuela me mata, pero todo el mundo me llama Fina. Llevo trabajando en Twenty de unos 5 años y medio, más o menos. Soy canaria, de ahí que no pronuncie la C. Y la verdad es que me encanta, soy payasa de nacimiento, me encanta viajar, viajera incansable. Así que sí que me gustaría pediros que vinieseis conmigo hoy al viaje del mundo de las charlas, ¿vale? Pero antes quiero hacer un pequeño aviso. Esto es súper subjetivo, porque no hay una receta de cómo dar una charla. Aquí cada uno tiene su librillo, como me decía a mí mi compañera esta mañana, Luz, cada uno hace como buenamente puede, y yo he venido a contar mi forma, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quedéis hoy aquí es, realmente da igual qué método uses mientras estéis cómodos con él. Entonces, lo importante es subirte y ver que no pasa nada, que no se cae el cielo si te quedas en blanco, si te olvidas, si te trabas porque te estás trabando o si te chocas con los muebles como me voy chocando yo. Aquí no pasa absolutamente nada. Y oye, si os gusta mi método y os quedáis con él, pues genial, algo que os lleváis hecho ya. Y otra cosa era, claro, yo me vine arriba, ¿no? ¿Vas a dar una charla? Sí, trucos para dar una buena charla. ¿Qué es una buena charla? Porque realmente, ¿qué es dar una charla? Tú dices, una charla me la puede dar mi madre en casa cuando me castiga, ¿no? Me la daba mi profesor. ¿Cómo doy una buena charla? ¿Qué eso considero una buena charla? No tengo tanta experiencia aquí, gracias por la confianza, Abraham, pero llevo poquito en esto. Pero sí es verdad que mi opinión sobre qué es una buena charla es aquella charla que hace que yo no vaya a Instagram a ver qué están viendo, comiendo mis amigos, ¿no? Es la que me tiene ahí enganchada todo el tiempo. La que está, como dices, a ver, y quiero participar. Y ya no solo participar preguntando, sino participar comentando algo de, ay, eso me ha pasado a mí, o al de al lado, porque a lo mejor soy vergonzosa y no quiero levantar la mano y decir, pues eso también me pasó a mí, si no se lo cuentas a tu amiga que gracias a Dios ha venido contigo y dice, puedes, ¿no? O Twitter, que también está ahí, gracias Twitter por existir, porque para las charlas es lo mejor, ¿vale? Puedo comentar en Twitter siendo anónima. Para mí eso es una buena charla, entonces si lo pensáis, toda charla puede ser buena, da igual lo que el contenido. Todo depende de cómo lo prepares y cómo lo des. Si no, preguntarle a Lobato y la Fórmula 1. ¿No? Bueno, no hay cosa más aburrida que la Fórmula 1, pero cuando te la cuenta Lobato, tío, estás ahí, que te levantas temprano. Dicho esto, vamos a empezar a viajar. ¿Vale? Una charla es como dar un viaje. Para irte de viaje tienes que prepararlo, tener una preparación, un disfrute al final y la conclusión. La conclusión es que vengo morenísima de Bali. Pues a esto es igual. ¿Qué necesitamos para viajar? Lo primero necesitamos un destino. Con las charlas es igual, buscamos una idea. Es el equivalente. Y aquí es donde todo el mundo se atasca. Cuando estaba hablando con mis mentorizadas de la Tech Session, no sé pronunciarlo, me decían, ya, pero es que, ¿y de qué hablo? Digo, pues de cualquier cosa. O sea, no te atasques aquí. Pero si no es interesante, no pasa nada, ¿no? O sea, lo importante es busca la idea. Vamos a buscar la idea. Ya veré que a quién se la doy, no sé qué. Con el viaje, si lo pensáis, es igual. ¿Por qué no lo podemos hacer al revés? ¿Por qué no puedo decidir que me quiero ir primero a Bali? Van a ser mis vacaciones este año, seguro. Ya lo he dicho 2 veces. ¿Por qué no puedo decidir primero el destino y después ver con quién me voy? Porque sí es verdad que el ver con quién me voy de viaje es importante, pero en este punto todavía no hace falta. No es tan obligatorio. ¿Vale? Entonces, siempre nos centramos en ¿cuál va a ser mi público objetivo? ¿Y qué pasa si no interesa?
lo repito porque me parece súper importante. Esta es una de las partes más importantes que creo que hay en mi charla. Es que no nos bloquee esto. Esto no pasa nada porque hoy he sacado la captura esta de pantalla esta tarde. Somos más de 7 millones de personas en este mundo. Seguro que a alguien le interesa lo que vas a contar. Segurísimo. ¿Vale? Así que no nos agobiemos con esto. Vamos a buscar lo que queremos contar, que ya el resto vendrá solo. ¿Cómo puede venir eso? Bueno, tenemos una rutina, tenemos un día a día. Todos trabajamos en la parte, entiendo que sí, en tecnología. Sí, ¿no? Vale. En tecnología nos enfrentamos todos los días a problemas, ¿no? Entonces, buscar esa idea de esa rutina. Buscar la idea de una necesidad. Algo que, por ejemplo, ahora a mí el otro día me pasó que tenía la necesidad de hacer una nueva funcionalidad en Kotlin, porque la empresa metió Kotlin, yo no sé Kotlin. Aprendí. Esa es una necesidad que yo he tenido. Ahora puedo contar cómo aprendí Kotlin o qué me resulta interesante de Kotlin o cualquier cosa, pero es una necesidad, ¿no? De la frustración. Para mí esta es la mejor. Porque ¿cuántos hemos tenido ese bug horrible que hemos tenido semanas ahí, que no me deja dormir, ¿no? Y dices, por favor. Y después resulta que el framework que estoy usando tiene una cosa hiper mega molona que no conocía y que me lo arregla solo. Actualizando el framework, dices, pero... O cambiando una línea de código, ¿no? Esa frustración seguramente la tenemos más de uno. Y seguramente la idea y lo que te ha pasado es interesante de contar. La experiencia. Porque también cuando hablamos mucho a meetups o hablamos con nuestros compañeros de otras empresas y tal, resulta que nosotros tenemos interiorizado muchos procesos de la empresa, muchas formas de trabajo que a lo mejor no nos damos cuenta y son muy buenos, son molones. Y en otras empresas no funcionan. Y de repente hablando con ellos dicen, pues en mi empresa, dices, ah, ahí ya tengo otra idea. Eso también lo puedes contar. Y la motivación. Algo que te motive un montón, que a lo mejor no estés trabajando en eso, pero te apetezca un montón. Yo qué sé, te mola un montón la programación funcional y te da por aprender programación funcional en tu casa. A lo mejor en casa, en el trabajo ni programa, ¿no? A mí me pasa que yo ya sé que ni programo. Pues es una motivación, también puedo contarlo. De hecho, mi primera charla que di hace un año y pico ya, en mi caso la primera surgió de una necesidad. Me llevaba fatal con mi diseñador, entonces no había forma de trabajar diseño e ingeniería juntos. Entonces la charla que dimos fue de cómo trabajar diseño e ingeniería juntos, con una diseñadora y una ingeniera, ¿no? Vale, tenemos la idea. ¿Con quién nos vamos? Si es verdad que al principio decía que no es tan importante enfocarnos en con quién nos vamos, sigo pensando que todavía no es importante, pero nos puede ayudar, porque obviamente preparar un viaje para 8 no es lo mismo que para 1. No tengo que saber si vamos a ir 8 para saber si alquilo el Airbnb o si me cojo una cama en un albergue y con eso me vale, me ahorro toda la pasta. Pues aquí es igual, tendríamos que buscar nuestro público objetivo, pero ojo, cuando hablo de público objetivo, me refiero a los perfiles. No si lo voy a dar, en qué charla, en qué conferencia, cuál va a ser el nivel de la conferencia, oh Dios mío, no, ese agobio ya no lo tengo que tener. ¿A qué perfil quiero dirigir la charla? ¿Gente senior que sepa de ese framework? ¿Gente más junior? ¿Gente que trabaja en el mismo tipo de empresa? ¿Gente que trabaja en otra empresa completamente diferente? Eso es nuestro público objetivo. Que el resto ya veremos dónde buscarlo en concreto, en qué meetup lo doy, en qué conferencia lo doy. Simplemente pensar a qué tipo de personas se lo quiero dedicar. Vale. He decidido que me voy pues, con mis amigos esta vez a Bali. Vamos a empezar a preparar el viaje, ¿no? Que levante la mano quien hace listas de viajes. Porque, ¿ves? Sabía yo. Todos hacemos listas. Y los que no habéis levantado la mano también hacéis listas. Aunque no estéis escritas o en una aplicación bolona, en vuestra cabeza también estáis en plan, tengo que coger no sé cuánto, tengo que llevar el tal. ¿A que sí? Os he visto. Pues a mí me funciona muchísimo preparar las charlas haciendo listas. Yo soy de papel, llamadme antigua, pero me mola mucho más hacer el brainstorming en papel, ¿vale? Y además, las listas no tienen por qué estar ordenadas, porque otra cosa que nos frustra mucho al principio cuando doy una charla es que empiezo a soltar esas ideas y como que no tienen un orden, ya me estoy agobiando otra vez, paso de dar la charla y me voy. No, no hace falta. Es un brainstorming en papel. Suéltalo todo.
Con la lista del viaje pasa igual. Pasas por dentro de una farmacia, tengo que comprar medicamentos. Lo apunto en la aplicación. Veo un policía, uy, ¿el pasaporte lo tengo en regla o no? ¿Vale? Es exactamente igual. Con esto es lo mismo. Soltarlo todo. Todo lo que vamos teniendo en la cabeza, soltarlo. Sé el tema que quiero hablar, sé la idea, tengo muy clara. Todo. Sin orden. De hecho, estas son las. Este es mi brainstorming de esta charla. ¿Vale? La foto está muy bonita. Ay, aquí hay que poner la charla. Pero obviamente tenías que ver mi mesa con 300 papeles, 400 brainstorming y después decidiendo el brainstorming del brainstorming y poniéndolo todo un poco más ordenadico, pero sin estar ordenado. Una vez que tenemos las ideas, las categorizamos. Todo el mundo categoriza. Somos humanos. ¿Vale? Aunque digamos que no, categorizamos. Cosas para el viaje. Cosas que me voy a llevar para entretenerme las 3 horas que estoy esperando en el avión o en el aeropuerto. Cosas que me voy a llevar por si acaso hace frío. Cosas que me voy a llevar por si puedo salir. Cosas que me voy a llevar por si... Todo eso son categorías. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las ideas? Las ideas que hemos soltado al principio las podemos categorizar, las podemos poner juntas y definir qué va unida a qué. Tranquilos, porque todavía no estamos haciendo un orden, simplemente estamos identificando la categoría a alto nivel. Esto, al final, lo que vas a ver es que mágicamente en el papel, si fuese Harry Potter realmente sería mágicamente, pero lo vas a ir viendo cómo las secciones se van creando. Y al tú ir teniendo las categorías, las vas a ir poniendo en orden. Primero vas a ir a comprarte las medicinas, porque a lo mejor primero vas a hacer pasaporte porque no lo tienes, después vas a hacer el tema de las medicinas y lo vas viendo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Y al final se te crea un esquema que lo colocas en orden y ya tienes la charla. Vale, ya está, ya me puedo, ya he terminado, ya así se hace una charla, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido esta imagen? Esta está súper ordenada, porque en realidad la mía es todo por encima de la cama y la maleta abierta. Y ahora todo eso que me voy a llevar al viaje lo tengo que meter en un sitio, en un formato, en algo que yo pueda dar esa charla. Y empiezas. Además, literalmente, yo tengo el armario aquí y la cama aquí. Calcetines, bragas, camisetas, no sé cuánto, no sé qué, todo cae en la cama. Y ahora llego y digo, oh Dios, los calcetines con los calcetines, las camisetas con las camisetas. Eso ya he hecho las categorías. Y ahora me veo la maleta abierta y la montaña de ropa. La maleta y la montaña, ¿no? Dice, ya tengo que meter todo esto aquí dentro, ¿no? Ahora empiezas a ordenarlo, empiezas a organizar esas secciones. A mí me ayuda mucho a enfocarlo con un script. Te voy a coger la idea, te voy a contar la idea de que me contó Lu esta mañana. Ella, por ejemplo, cuando organiza las charlas, cuando va a hacer una charla, lo que hace es que va escribiendo el post en Medium, a la vez que va montando la charla. Lo mío es algo parecido, pero menos público, porque realmente es un script que monto. Si la charla es muy nueva y todavía no la tengo muy enfocada en la cabeza, es un script redactado, es un guión. De hecho, se puede leer como el hola a todos, bienvenidos a... Es exactamente lo que he dicho al principio. Pero es simplemente eso, un guión. Hay veces que cuando tienes muy clara la idea y muy claro lo que quieres contar, este guión tiene muchísimas menos palabras. ¿Vale? Aquí es donde ya sí que es verdad que decimos, vale, la voy a dar para gente senior que usa este framework. O la voy a dar para gente que está empezando en este tipo de empresa. Aquí sí que es verdad que lo enfocamos ya al público objetivo. Ya definimos con quién nos vamos a ir de viaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje a utilizar es diferente. No es lo mismo contarlo para gente que no tiene ni idea de Kotlin o para gente que se ha hecho ya un máster. ¿No? Es muy, muy distinto. Muy bien. Voy súper bien de tiempo. De otra forma, la mía era corta. Vamos a montar la maleta, ¿no? Con el efecto literal de tirarnos encima la maleta para que cierre. Las charlas son exactamente iguales. Porque tú empiezas a montar la charla y de repente tienes, y te dicen, tienes 40 minutos, y miras tus slides y tienes 150. Y tú dices, mierda, ahora vamos a apretar las 150 slides en los 40 minutos. No, vamos, empieza a quitar. Esta slide no me vale, esta tampoco. Tengo 80 slides en 40 minutos. Más o menos puedo hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a organizar, a montar esa maleta. Para dar una charla, normalmente usamos herramientas en formato físico, aunque se usa mucho más el digital que el no digital. Las típicas son slides, como la que tengo yo, vídeos o simplemente una pizarra y un papel. Los hay que son
hipsters y usan los proyectores con las transparencias estas y pintan. Eso ha pasado. Mola, ¿no? Es otra forma de dar una charla, pero esto es lo típico, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar mucho ahora a la parte del formato físico, ¿vale? Perdón, al formato digital, ¿vale? Cómo trabajar con el formato digital para dar una charla. Puntos importantes. A ver si los he cumplido todos o no. Poco texto. Porque claro, tú empiezas a poner una slide con un montón de texto y la gente se pone a leer el slide. Da igual lo que tú estés diciendo, porque ya los has perdido. No sabes lo que ya la mitad de la audiencia no tiene ni idea de lo que tú estás hablando. Puedes estar hablando de cualquier cosa. Y es un problema porque recuperarlos es complicado. Te pones a hacer así. Yo porque tengo una slide solo. Pero cuando son todas unas charlas a base de slides con texto, a la gente es que no escuchamos al ponente. Y lo que está contando el ponente es probablemente mucho más interesante que lo que ha contado la slide. Porque le ha dado su personalidad, su forma de darla, su forma de contarla. Entonces, cuando nosotros preparamos una charla, esto hay que evitarlo. Si tenemos que dar una charla técnica, poned poco código o el código que pongáis, resaltarlo mucho. Lo importante, no pongamos la clase entera, solo la parte concreta. Evitemos las charlas donde tengan que leer, porque para eso estoy yo, para contarlo. Si lo van a leer, pasarles un blog en medio y nos ahorramos todos el venir. Cuidado con los colores. Juegan una mala pasada porque todos los colores que hay aquí no son exactamente los que están en el portátil. Y a lo mejor has intentado destacar algo con un verde fosforito y resulta que se ve amarillo o no se ve. ¿Por qué? Porque el proyector, la resolución, afecta mucho la luminosidad de la sala. Esos son pequeños detalles de los que no nos damos cuenta. Y afecta tanto al texto como a las imágenes, a los vídeos que pongamos, todo, ¿vale? Muchísimo cuidado con esto. Crear impacto con lo simple. Muchas veces una simple palabra, dos letras, o sea, o una imagen, te vale muchísimo más que contarles todo. Esto impacta. El resto a lo mejor se quedan así. Pero también juega una mala pasada, porque cuidado con cómo vas a impactar, qué imagen vas a poner, porque muchas veces se quedan con la imagen solo, no con lo que hay detrás de la imagen, con el mensaje. Pero esto es mucho mejor que la frase de la receta de las Oreo, ¿eh? ¿Cuánto relleno las slides? ¿Lo has visto? Y ojo con los GIFs, porque molan. Molan mil. Son adorables. Los GIFs nos encantan. Están tan de moda que hay un GIF para absolutamente todo, ¿no? Pero la gente solo se centra en el GIF. Solo se va a acordar de que el camión sube y se va y no pueden dejar de ver cómo el camión sube y se va y se queda ahí hipnótico mirando el GIF y ya te dejan de escuchar. Pasa exactamente lo mismo con los GIFs que con el texto. Y esto, abusamos de ellos. Yo la primera. ¿Vale? Así que cuando vamos a una charla y vemos que hay un montón de GIF y otro GIF y otro GIF, sí, mola un montón, pero pásame la carpeta con todos los GIF y ya después y cuéntame lo que quieres contarme. Úsalos. No digo que no, úsalos. Pero no abuses. Y cuidado con el tiempo. Porque para mí el tiempo es de las cosas más importantes. La gente se agobia mucho con el tiempo. Y esto es como las maletas de Ryanair, ¿no? Que tú tienes una cantidad de kilos. Y como te pasa, te cobran una pasta, ¿no? Pues, salvo que queráis tener al organizador de la charla con esta cara diciéndote así todo el tiempo, medidlo. Obviamente nos podemos pasar, podemos quedarnos cortos, no pasa nada, no hay que agobiarse hay mucha gente que se agobia con el número de segundos que tiene cada slide. Si tengo 20 slides, no, ¿cómo es? Si tengo 40 slides, son 20 segundos por slide, entonces tardo en la charla tanto. No, no hace falta. Ten las slides que quieras, ten dos, ten 300. Lo importante es el tiempo final, cómo lo vas a ir contando, cómo vas a ir desarrollándolo. Y mira, si te quedas corto, siempre hay más tiempo para Q&A. Y si te quedas un poco, no, al revés, si te quedas, si te sobra tiempo, si lo he dicho bien, si sobra tiempo, hay más parte para las preguntas, para poder crear debate. Si te pasa, pues siempre está el momento de, perdón. Subo las slides aquí y hablamos en la cafetería. O si cuando estás preparando la charla ves que la charla se te pasa a dos charlas, pues tienes dos charlas. Por fascículos, como la serie. Igual. Así que estas cinco cosas para mí son las más importantes a la hora de preparar la charla
en el formato digital, ¿vale? Hay muchas que son aplicables, bueno, muchas. Algunas son aplicables a los otros tipos de formatos, pero sobre todo estos son aplicables a los formatos digitales. Vale, ya tenemos la charla hecha, ¿no? Ya nos vamos de viaje, ya estoy en el taxi, ya voy a salir al aeropuerto. Y nos entra ese momento de, ¿he cogido el pasaporte? ¿Llevas la cámara? ¿Y el móvil? ¿El cargador? ¡Oh, Dios! Me dejé el cargador en casa, ¿no? Ese momento de pánico que nos entra, hay que revisarlo. Siempre salimos y revisamos las cosas antes de salir a coger el taxi. De hecho, siempre el taxista está en plan, pero un momento, venga señora, que nos tenemos que ir al aeropuerto, que usted no llega. Puesto lo mismo. Hazte una talk review. Revísate lo que has hecho, ¿no? Comprueba, por ejemplo, si estás usando un programa dependiente del sistema operativo, por ejemplo, Pages o PowerPoint, comprueba que se vea bien en otros sitios. O sea, usa a lo mejor aplicaciones que sabes que funcionan porque están en la nube, ¿no? Yo prefiero siempre utilizar de Google Slides, aunque a lo mejor las animaciones no son tan molonas como las de Pages, pero sé que me va a funcionar. Ya tengo eso asegurado. Comprobad también que la demo funciona. Si vais a hacer una demo, me repito con el tema del tiempo. Las demos son peligrosas, sobre todo cuando no controlamos el tiempo. Entonces, si lo tenéis todo preparado, pero ¿por qué no llevar un plan B? ¿Por qué no llevarla grabada? De hecho, yo las mejores charlas que he visto con demos son la gente de los de Facebook, que lo hacen siempre, se llevan la demo grabada y la clavan, ¿no? Es como 1, 2, 3, 4, es una demo, pero tú la estás viendo, no es en vivo, pero las demos no hacen falta hacerlas en vivo, que muchas veces nos obsesionamos con eso. No es necesario. Entonces, teniendo la demo grabada, sabes que ese tiempo te va a ser exacto, que no vas a tener problemas con la conexión a internet de la conferencia, que ahora en ese momento no me funciona el repo por no sé qué, ¿vale? Eso, asegurarlo. Y, súper importante, enfocado también un poco a la parte de arriba, al tipo de programa, son muy dependientes de las resoluciones. Entonces, sí es verdad que no todos podemos probar la presentación en un proyector, pero ¿por qué no lo podemos probar en otra tele más grande? He dicho tele y aposta. La tele de vuestra casa seguro que tiene más pulgadas que vuestro ordenador. Si es al revés, haceros mirar el portátil, ¿vale? Pero probarlo ahí. Es un ejemplo. Puedes ver si te queda bien, te queda todo cuadrado y se ve como tú quieres, si las animaciones fluyen como tú quieres y tal, y ya tienes ahí otra prueba más hecha que no te cuesta. Vale, ya estamos en el aeropuerto, por fin nos podemos ir de viaje. No sé qué vosotros qué buscáis en un viaje. Yo busco no solo divertirme en Bali, descansar y ponerme muy morena. A mí me gusta también sacar algo, ¿no? Aprender algo de cada viaje. Pues con las charlas es igual. Yo quizás tengo un concepto diferente de lo que se considera ir a una charla porque de hecho, sí, vale. Yo voy a una charla, se supone que voy a aprender. ¿Por qué si voy a dar una charla no puedo aprender? A mí me gusta aprender de todas las charlas que doy. Para mí era el punto principal desde el momento en que empecé a subirme aquí a los estrados a hacer el ridículo un rato. Entonces, para mí esta parte es la más importante. Hay muchas formas de conseguir esto. A mí me gustan mucho estas dos. La primera es con creando debate. Durante la charla se va creando a modo de debate, un Q&A. Os he dejado aquí una charla del año pasado de Ivanel Pérez, que hablaba de síndrome de Black Mirror, muy divertida, y ella lo que hacía es que creaba debate en cada sección. O sea, no esperaba hasta el final, sino durante la sección de cada de su charla. Había una parte de preguntas y respuestas. Y entonces ahí ella guardaba sus 5 minutitos para hablar sobre ese tema. Molaba mucho, ¿vale? La otra que a mí me gusta mucho, y es la típica, el tiempo de preguntas y respuestas al final de una charla. Esa está muy bien, y el año pasado descubrí que se podía mejorar, y me moló un montón porque Google Slides, no me paga Google, ¿vale? Pero soy muy fan, te permite crear una especie de formulario desde el principio, ¿vale? Lo que, si alguno estuvo en el Codemotion el año pasado, dimos una charla, Kim y yo, sobre cultura de aprendizaje, lo primero que hicimos fue poner el formulario. Esto está genial porque
Si la charla, la mi charla ahora mismo es corta, pero si una charla es un poco más larga o más técnica, te surgen preguntas en la slide número 10 que cuando llegas a las 50 se te ha olvidado. Porque has intentado seguir la charla, ¿no? Entonces, dice, yo quería preguntar algo y ¿qué era? Lo guay de esto es que en ese momento puedes poner la pregunta, incluso la gente puede votar la pregunta más para arriba, más para abajo, entonces se reordena al final, ¿vale? Y cuando llega el momento del Q&A, abres el formulario y empiezas. Primera pregunta. Y también está guay porque si la gente es tímida, tienen aquí un sistema para poder preguntar sin tener que enfrentarse a ese miedo, ¿no? Entonces, a nosotros nos funcionó súper bien y a mí me encantó. Esta vez no lo he hecho a posta, pero quería hacer spoiler. Pero me encantó el sistema. Con esto aprendes muchísimo y buscar eso siempre en las charlas. Cómo odio este momento, ¿no? Llegas corriendo, el taxista te ha hecho así, tú has salido, has subido 3 veces a tu casa, pero te olvidabas el ordenador, te olvidabas el cargador del móvil, te olvidabas el pasaporte, has llegado corriendo con la lengua afuera y Google te dice, bueno, Google, insisto, no me paga Google, te dice el aeropuerto, te toca esperar unas horicas. ¿Cómo fastidia esto? ¿Esto ahora qué? Porque yo tenía un plan de viaje así, al milímetro. Yo me sabía mi script de la charla, pero vamos, como los niños chicos cuando te dicen que tenías que recetar de memoria la lección, pues esto es igual, yo me sabía al dedillo. Y ahora, oh Dios, resulta que he visto que mi charla no se ve bien y ya me he puesto nerviosa. Resulta que ha pasado una paloma y me quedo en blanco. No pasa nada, hay que dejar hueco a la improvisación. No pasa absolutamente nada. Para mí el segundo punto más importante de mi charla, que no pasa nada. Insisto. No sé lo que viene después, pero ¿vale? Ahora, bromas aparte, el año pasado, repito otra vez, en el Codemotion di dos charlas. Pues en la primera hubo un momento en el que estaba dando mi parte. Uno me preguntó una cosa, contesté, cambio de slide y me quedé así de. Claro, había puesto una imagen súper bonita, preciosa, que estaba un poco rebuscada para ver lo que tenía que contar, pero la imagen era súper bonita y yo miraba la imagen me miraba a mí. ¿Vale? Y esto no. Aquí no iba. No pasaba absolutamente nada. Pues yo lo dije. Me he quedado en blanco. ¿Se me cayó el cielo? No, aquí sigo, ¿no? Y de hecho, lo más bonito de todo fue que, como la charla había tenido su guión, estaba formada de una forma y tal, una persona de la audiencia me preguntó una cosa que era precisamente lo que tocaba en ese momento. Y fue como, gracias, te adoro. Pues precisamente sobre tu charla, o sea, sobre tu pregunta, va esto. También, como veis, me equivoco. Me trabo. Me choco con los muebles, que es la tercera vez que me he dado, aunque no se ha notado. No pasa absolutamente nada. Esa naturalidad para mí le da un punto de valor a la charla, porque ves que la persona que está aquí, sobre todo si vais a empezar a dar charlas, la persona que está aquí sigue poniéndose nerviosa, pero son unos nervios guays, ¿no? Son esos nervios de. ¡Qué gustito! Como los de Reyes, cuando te vas a abrir, cuando eras pequeño y vas a abrir los Reyes, ¿no? Pues esto es igual. Entonces, esa naturalidad. No deberíamos perderla nunca. Yo me preocuparé el día que deje de ponerme nerviosa para charlas. ¿Ves? Ahora no me funciona el mando. Vale, perfecto. Vale, el avión ha salido, ya puedo respirar, he llegado tranquilamente. ¿Ahora qué hago? ¿No? Ya he hecho la charla. Ya está, se acabó. Ahora tengo 30 followers más en Twitter, pero yo ya me voy a ir a mi casa. Yo ya he soltado este problema. No, sigue con ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes repetir. Si el destino mola, repite. Entonces, hay un montón de sitios donde podemos dar esa charla. Si le has dado un meetup, sigue al siguiente, busca otro. Además, itera sobre la charla, porque vas a ir aprendiendo. Puedes incluso cambiarle el público objetivo, pero la idea es la misma. El mensaje va a ser el mismo, solo que dándola de otra forma. Sigue, sigue ahí, ¿no? ¿Y por qué no la versión escrita? ¿Cuántos de aquí han sufrido la siguiente situación? Oye, Fina, tú estuviste en la India, ¿verdad? Sí.
¿Te importa pasarme dónde estuviste? ¿Dónde te quedaste? ¿Te acuerdas de los hoteles? ¿Y dónde comiste? ¿Y estuviste? ¿Qué ruta hiciste? ¿Y cómo hiciste lo del visado? ¿Y te acuerdas de la versión escrita de mi viaje? ¿Cuántos tenemos un email a fulanito o que tu madre, a mí mi madre me lo hace cada 2x3? Mándame la ruta de bares de Sevilla. Tengo un email tipo con rutas de bares de Sevilla. El día que cierren esos bares se acabó el email. Pues esto es igual. ¿Por qué no aprovechar y ese mensaje que hemos dado en una charla ponerla sobre escrito? Vas a llegar incluso a más personas, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por este viaje y nada, bienvenidos a la precharla. No sé si tenéis dudas, preguntas, aportaciones, contadme vuestros métodos. ¿Quién da charlas aquí? Laura, yo te conozco a ti. ¿Ah, no? ¿No? Algo que creáis que digáis, fina, va. Me encanta, Luz, toma. Micro. Sí, por si acaso. Vale, nada, solo quería aportar. ¿Se oye? Sí. ¿Sí? Ah, me parece que no. Vale, nada, sobre lo que has comentado de las charlas interactivas, justo me ha recordado, el jueves pasado estuvimos en el campus, en un día entero de estos de charlas tipo el Woman Tech Maker y demás, y me parece que era el segundo ponente, antes de la hora del desayuno, que había planteado una charla súper interactiva. Entonces, sí que es verdad, y yo estoy súper de acuerdo con que las charlas interactivas molan mucho y quedan muy bien si la gente participa. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Que no participó ni Dios, porque estaba todo el mundo dormido, porque no nos habíamos tomado el café, eran las 9:30. Entonces le quedó la charla como súper, no voy a decir pobre, pero quedó un poco que era como, joder, parece que no está preparada, parece que no hay contenido, porque esperabas que la gente participara. Entonces, siempre que planteáis una charla interactiva, plantead el y si la gente no habla. O sea, no os quedéis en el escenario en plan, bueno, pues como nadie dice nada, bueno, pues vamos a hablar de algo, porque la sensación un poco también para uno mismo es de inseguridad total. Entonces está súper guay el tema de hacer participar al público, pero diseñad el caso en el que el público no participa en vuestra charla y tened un plan B. O sea, es mejor que sobren diapos a que falten o a que falte contenido o a que falte charla, por construir un poquito sobre lo que has contado. Sí, totalmente de acuerdo. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Os ha molado? ¿Al menos? Sí. ¿Cuántos habéis mirado Instagram? Venga. Toma, toma. Sí, bueno, se están grabando las charlas, ¿vale? Y se van a compartir con las slides y el vídeo. La pregunta después para el vídeo era si se iba a compartir la formación. ¿Algo más? Un poco a raíz de lo que se oye, Sí. bueno, de lo que decías antes, lo mismo que tienes que tener en cuenta a qué evento vas, qué público es, también un poco lo que decía Lu, también tener en cuenta a lo mejor si tienes el programa, qué charla hay antes, qué charla hay después, si está antes o después de la comida, del desayuno, Eso si molaría un qué va, montón. ya, Eso sí, molaría un montón cuando hacer te. referencia también. A las charlas anteriores, por ejemplo, hacer enganche, hacer como contextualizar mucho las charlas. Yo he llegado a cambiar charlas 5 minutos antes. Bueno, esta he hecho 2 minutos antes, he cambiado el logo, porque no sabía lo del code motion, pues lo he cambiado. Pero yo he llegado a cambiar charlas pues 10 minutos antes, porque de repente llegar al evento que salía el día antes o ese mismo día y decirme, pues te toca la última, y tú dices, madre mía. Y de hecho, mi primera charla fue así: nos habían dicho que era mucho más temprana. De repente, nosotros cerrábamos el evento y lo que fuimos, pusimos una canción de Lo tengo todo tan papi para despertar a la audiencia. Pero influye muchísimo, influye muchísimo. Pero ojalá, ojalá pudiéramos tener las agendas cuando estás preparando la charla, porque es que cambia muchísimo como lo de. ¿Algo más? Pues si no hay nada más, doy paso a Patricia.